gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Saludo a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación con la paz del Señor Jesús. Amén. Damos gracias a Dios. Aquí estamos de retorno del río donde hemos realizado el bautizo del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos se bautizaron? Levanten la mano. Aleluya. Se bautizaron en el río en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. El diablo dice que no hay más que Jesucristo. Ese es el diablo. Al diablo no se le hace caso. Amén. La Biblia dice que Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios. ¿Ya? Pero hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres. Y estos tres son uno. La iglesia somos miles y miles de miembros. Y estos miles y miles de miembros, como practicamos lo mismo que la palabra de Dios, también somos uno en el Señor. Así también es Dios. Ellos son tres, pero son uno. La iglesia somos miles y miles y somos uno en Cristo Jesús. ¿Está escuchando? ¿Quién vive? Pero los ignorantes no entienden eso, pues. Y el diablo los engaña y los convierte en perros, los convierte en falsos profetas. Usted va a tener cuidado con el falso profeta, porque el falso profeta te mata el alma, no te mata el cuerpo. Bueno, fuera que te matara el cuerpo, te vas a la vida eterna en ese momento. Jesús dice, no temas al que te mate el cuerpo, más el alma no te la podrá matar. Teme aquel que te puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Quién vive? El falso profeta, los que dicen que hay solamente Jesús, son perros. La Biblia los llama perros, obreros fraudulentos. Y son falsos profetas. Amén. Vamos a la palabra de Dios ahora a su Biblia. Aleluya, no hay especial porque los especiales vienen a la hora de la cena. Ay, aleluya. La cena que vamos a participar, bienvenidos también los que vienen a visitarnos, gloria al Señor. Aleluya. Ahí en el culto doctrina, esto va a estar llenecito. San Mateo capítulo 7, versículo 15 adelante. Por sus frutos los conoceréis. Vamos a hablar justamente de los falsos profetas. Amén. El falso profeta es uno que aceptó a Jesucristo, pero lo aceptó en una secta desviada. Gloria al Señor. Aleluya. Aceptó a Jesucristo. Los borbones aceptan a Cristo, pero su Dios no es verdad. Su verdadero Dios no es el Dios, es su Dios de ellos. Aleluya. ¿Quién vive? El Dios de nosotros es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Padre y Espíritu Santo. Jesucristo es nuestro Salvador y es Dios. ¿Quién vive? Vamos a leer la palabra de Dios. San Mateo, capítulo 7, versículo 15 adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Usted puede conocer al falso profeta por sus frutos. ¿Quién vive? Vamos ahora, levanta su mano para Dios. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Te doy gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Míranos con piedad, con misericordia, Señor. Bendice a todos los presentes. Enséñanos tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Enséñanos a guardar tus mandamientos y a ponerlos por obra. Salva nuestras almas, Señor. Salva nuestras almas, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Todo bien, amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Tome asiento, siente. Gloria al Señor. Aleluya. Están contentos que se han bautizado. Han pasado de muerte a vida. Amén. Ahora sí son nueva criatura, de verdad. Va a pasar cena, al pasar cena, Jesucristo va a entrar en usted. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí dice la palabra de Dios, guardaos de los falsos profetas. Nos dice quién, el Señor Jesucristo. ¿A quiénes? A los discípulos de Él, no al mundo. El mundo es el mundo, está bajo el maligno. Pero a veces ese mundo se convierte a una iglesia de falsos profetas. Y se convierte en una iglesia de falsos profetas. Se convierte a Dios. Porque el falso profeta también te predica, pero es falso. Pues. Gloria al Señor. También te habla de Jesucristo. Y cuando confiesas a Jesucristo, pues estás creyendo al falso profeta. Entonces estás creyendo en Jesucristo. Pero como no tienes la doctrina del Señor Jesucristo, el falso profeta tampoco te la va a enseñar, ahí viene el problema. Te convertiste al Evangelio como un falso profeta, y así como los fariseos, escribas, hundían más a las personas que les escuchaba, igualito también te va a hundir más. Ahora, Señor, la Biblia dice, el justo sirve de guía a su prójimo para que vaya a la vida eterna. Más el camino de los impíos les hace errar. El falso profeta te hace errar. Lo solo Jesús te hace errar. Los adventistas te hacen errar. Los testigos de Jehová te hacen errar. ¿Quién vive? Se llama testigo de Jehová porque la Biblia habla de testigo de Jehová. Es usted la Biblia. Nosotros somos esos testigos de Jehová. Y mostramos las señales de Jehová. Porque los milagros los hace Dios. Esos testigos de Jehová se han puesto ese nombre bíblico para engañar a la gente. Y esos testigos de Jehová son los que dicen que no hay infierno, cuando la Biblia dice que hay infierno, que hay condenación. Gloria sea que vive. Si no, entonces la Biblia no diría eso. Pues. Hay que creer a Dios. Creerle a Dios, no al hombre. Por eso está escrito en Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el hombre que se confiare en el hombre. Maldito el hombre que se confiare en el hombre. Mucho se va a perder por confiarse en el hombre. Porque el hombre toma en vano la palabra de Dios. Es un árbol que no da buen fruto, sino frutos malos. ¿Quién vive? Hay diferentes predicadores, testigos de Jehová, mormones, aleluya. El mormón que anda de casa en casa persiguiendo los diezmos son de Dios. ¿Ya? Pero si no solamente manda hablar de diezmos, manda hablar toda la palabra. Y con el diezmo en su iglesia, Dios le bendice al adorador. ¿Quién vive? El mormón te habla lo que dice la Biblia. Y se convierten a Dios porque le hacen hacer la oración. Esto predica San Marcos capítulo 16, versículo 15 adelante. Esto predica en el Evangelio. Pero cuando ya lo llevan a su sinagoga o a su local, le meten el libro de Esmith. Aleluya, ¿quién vive? Y se convierte como si fueran los talibanes, los musulmanes. El musulmán tiene un Dios igualito que los mormones, un profeta. Incluso ellos te preguntan, ¿y tú cuál es tu profeta? A usted un mormón le pregunta, ¿cuál es tu profeta? ¿Qué le va a decir usted? ¿Qué le va a decir? A ver, ¿quién es su profeta de usted? Jesucristo, no hay otro. Jesucristo, que vino y murió y resucitó y ascendió al cielo. Él es nuestro profeta. No tenemos otro profeta en la tierra. ¿Quién vive? A su nombre. Ya. Ellos, su profeta es Esmith. Ellos te hablan de Esmith. Y él dice que ese es su profeta.
Así como los musulmanes también tienen su profeta, pero profeta que no vale nada. ¿Quién vive? Cristo. ¿De qué vale ese profeta? Aleluya. ¿Quién vive? Dios es el Dios eterno, el Dios verdadero, que hace morir y hace vivir, el que hiere y el que sana. El Dios musulmán, ¿qué hace? ¿Tara? Hace poco un musulmán maldijo a Israel, que es el pueblo de Dios. Estaba en televisión así, maldigo a Israel y no sé cuánto. Y cuando dijo maldigo, ¡plum!, cayó ahí. En pleno, que estaba a nivel mundial, todo el mundo le vio. ¿Dónde está tu Dios musulmán? Porque él lo maldijo en el nombre del Dios musulmán, de no sé cómo se llama ese edificio. ¿Quién vive? Aleluya. Esos falsos profetas. Man. Y eso se puede. Porque esa religión no te puede salvar. Man. No te hace vivir, ni te hace morir, ni te sana. El Dios que predicamos aquí en la iglesia pentecostal la cosecha es el Dios vivo que hace morir y hace vivir, el que mueve los cielos y comienzan a haber terremotos, el que manda la lluvia temprana y la lluvia tardía, es Dios. Y cuando Él quiere la manda, y si no la manda y hay un nombre de Dios que le dice Señor envía la lluvia, Dios la envía. Aleluya. Hay mucha lluvia y hay un nombre de Dios que le dice, Señor, calma la lluvia. Él la va a calmar conforme a su voluntad. ¿Quién vive? La Biblia dice que Elías oró para que no llueva y no llovió. ¿A quién le oró? ¿A los musulmanes o al Esmí o al profeta de los mormones? No, le oró a Dios. A Dios se le ora. ¿Ya? En el nombre del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. ¿Quién vive? Después de 3 años y medio, Elías oró para que llueva y Dios envió lluvia abundante. ¿Y a su nombre? Se murió el hijo de la viuda Sarepta. Elías oró a Jehová, Señor, devuélvele el alma a este niño. Y Dios le escuchó y le devolvió el alma y el niño resucitó. ¿Quién vive? El niño, ¿qué cosa? Resucitó. ¿Por qué? Porque le pidió al que hace morir y al que hace vivir. ¿Está escuchando? Y él dice, pedí sobra. Elías pidió para que Dios le devuelva la vida y le devolvió, ¿no le devolvió? Le devolvió la vida. A ver, un musulmán que le pida a su Dios musulmán, Señor, devuelve la vida. Ese que se cayó públicamente, avergonzado por todo el mundo. Y ni siquiera así tiene vergüenza. Ni siquiera así te de vergüenza. Aleluya. Dios mismo los humilla para que se den cuenta que el Dios que están creyendo, ese Dios es falso. Ese Dios no hace morir ni hace vivir. De hacerte morir, te hace morir, porque el diablo está con eso. Que viven. El hombre maldijo a Israel por la guerra que hay. En ese momento le dio un infarto cardíaco y cayó muerto públicamente. Para la gloria de Dios. Aleluya. Benditos los que te bendicieren y malditos los que te maldijeren, dice el Señor. Y esa palabra tiene autoridad. Esa persona maldijo a Israel. Y ahí cayó muerto en ese mismo instante. Hugo Chávez, el comunista, el ignorante de las cosas de Dios, maldijo a Jerusalén. Con todas vísceras le cayó el cáncer en las vísceras. Y lo mató. ¿Quién vive? Era un presidente joven, pero era soberbio, hijo del diablo, ignorante. Y a esos ignorantes mucha gente le sigue y quieren imitar a los ignorantes. Por eso que el Señor dice, no seas como el burro, como el caballo sin entendimiento. Y a su nombre, imitar a un comunista es ser un burro. Y menos que el burro todavía, ¿quién vive? Al menos el burro todavía tiene un poco de entendimiento. Aleluya, pero algunos no tienen nada de entendimiento. Bien, Cuba comunista, mire cómo está. Y la pata de los caballos. Venezuela comunista, mire cómo está. La gente comiendo basura porque no tienen qué comer.
Aleluya. Dios no bendice a los comunistas, Dios bendice a los pecadores y también bendice a su pueblo. Fíjese usted, el espejo de Israel, un país pequeño, recientemente tiene 70 años. Y mire, es un país poderoso en todo, en economía, en guerra y en ciencia. Aunque medios torcidos, pero Dios los ama porque algo hacen para Dios. O sea, ellos siempre piensan en el verdadero Dios que vive. Ellos no piensan en un Dios falso, no, nada. Ellos piensan en el verdadero Dios. Que no aceptaron al Señor Jesucristo, bueno. Pero ellos sí creen en el verdadero Dios. Pues el pueblo de Dios, que Dios lo va a salvar. Que viven. Y nosotros no tenemos que juzgarles, sino orar por ellos. Bendecir a ese pueblo de Israel. Pedir por la paz de Jerusalén. Ya su nombre. Aquí ese guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí hay que tener bastante cuidado. Usted se bautizó porque quiere ser salvo, tiene que pelear la buena batalla. Y la persecución va a ser por su casa. Ahí está el problema. Y si usted ama más a Dios, va a resistir. Si usted ama más a su familia que a Dios, le va a hacer caso a su familia. Y pierde su salvación. ¿Quién vive? Acá un llamado Pascual Locone, ese sí bien Locone, prácticamente perdió su salvación. ¿Por qué? Porque él entró a esta iglesia, era diácono, predicaba, Dios lo utilizaba grandemente. Y como la iglesia estaba recién iniciándose y íbamos a abrir iglesia en Chota, Dios dijo que Pascual Locone se vaya a Chota con su esposa a dirigir la iglesia, que vive. Y yo le dije lo que Dios dijo, ya pastor, voy a conversar con mi mamá. Se fue y conversó con su mamá se puso a llorar y ella no quiso ir. ¿Quién fue su Dios? Su mamá. Su mamá es su Dios. Si fuera Jesucristo su Dios, yo le doy preferencia a Jesucristo, no a la familia. Abra su Biblia. Mateo capítulo 10, versículo 34 adelante. Aprenda esto, ¿eh? Porque lo que está escrito acá, escrito está. ¿Ya? De repente usted tiene un familiar y otra iglesia. Tenga cuidado. Tenga bastante cuidado. No diga como es mi familia, es mi papá, mi mamá. No, ¿a quién ama más usted? ¿Que vive? Para eso la Biblia nos habla que hay que pelear la buena batalla para ser salvos. Ya encontraron. Mateo capítulo 10, versículo 34 adelante. El Señor Jesús nos advierte y nos dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. ¿Está escuchando, sí? Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre y la hija contra su madre. Y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Grábese bien eso. Ahí usted tiene que pelear la buena batalla con sabiduría. Usted no se va a pelear cuerpo a cuerpo, no, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es lucha espiritual, ¿ya? Ahí viene el problema usted, ¿ya? Usted ama más a Dios, usted sigue guardando la palabra de Dios. Así está en medio de lobos. Porque nosotros estamos en medio de lobos. El Señor dice, he aquí yo los envío en medio de lobos. Ahora, Señor, como ovejas en medio de lobos. Son solo las ovejas del Señor, pero estamos en medio de lobos. Y muchas veces esos lobos es la familia. ¿Y qué va a hacer usted con el lobo que es su familia? Primeramente, amar a Dios y dejar al lobo que Dios haga su voluntad. ¿Quién vive? Nosotros estamos como ovejas en medio de lobos. Para eso tenemos que pelear la buena batalla. ¿Ya? Ahora, Señor, aleluya. Dice, ser prudentes como la serpiente y sencillos como la paloma.
cristiano sencillo y prudente. Hay que tener prudencia. ¿A su nombre? Dice la palabra de Dios, porque he venido para poner en decisión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Serán los de su casa. Ore por su casa usted. No entre en contienda. La palabra de Dios no es para contender. Soporte usted los vituperios. ¿Ya? Porque le van a vituperar. Puede ser un familiar, puede ser uno que no es su familia, puede ser su vecino, o cualquiera que usted quiera predicar el Evangelio. ¿Quién vive? Versículo 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, dice el Señor Jesús, no es digno de mí. ¿Y usted cree que si usted no es digno de Jesucristo lo va a llevar a la vida eterna? No. ¿Cómo va a tener Jesús uno que no es digno de él? Acá usted tiene que ser digno de Jesucristo para que pueda entrar eternamente a la vida eterna. Gloria a Dios, que vive. Y seguimos. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No es digno de mí. Pues hay que tener cuidado. Que su amor a Jesucristo no se ha extraviado por ningún motivo. Nada. Ni por trabajos, ni por negocios, ni por familia que pertenece a otra iglesia, ni porque le dicen por aquí, por allá, anda. Usted tiene la palabra de Dios para que con esa palabra pelee usted. ¿Quién vive? Vamos a leer en Efesios capítulo 6, versículo 10 adelante. Es lo que tenemos que hacer. Yo eso le hice desde que me convertí al Evangelio. Si usted supiera las luchas que yo tengo, he tenido y las sigo teniendo. No vaya a creer que la lucha ha terminado, ¿no? Dios conversó conmigo desde el comienzo y Dios sigue conversando conmigo. Que converse con usted también, pero para eso usted ore, pues. Usted no ora, ¿cómo va a conversar Dios con usted? El Señor dice, pedir y se os dará. ¿Ya vive? Efesios capítulo 6. Dios te habla, ya sea en su palabra, o ya sea audiblemente, o ya sea por visiones. Gloria al Señor. Efesios capítulo 6, versículo. Gloria al Señor. Capítulo 6, versículo 10 adelante. La armadura de Dios. Usted que se bautizó, conozca esto. Yo siempre le digo, nosotros somos soldados celestiales. ¿Ya? Y hay que ser soldado bien despierto. Despierto. Aleluya. Invite usted la fe del pastor. ¿Ya? El pastor no ha puesto cualquier pastor. Ha puesto un pastor que lo ha entrenado en todo. Hasta en el ejército. Estaba en el ejército. ¿Quién vive? No mucho tiempo, pero he estado. Y he conocido muchas cosas del ejército. Y eso lo practico acá. Que no hacemos ejercicio, no corremos, no saltamos. Pero yo sí hago ejercicio de vez en cuando. ¿Para qué? Que no hago ejercicio. Que viva. Hoy ya me puse a hacer abominables ahí en la casa antes de venir. Estaba esperando a la familia. Me puse a hacer abominables ahí. Y acordé de Piñera, que se ha vuelto el presidente de Chile. Ese también hacía abominable. O sea, te paras, te agachas, pones una mano acá, la otra le estiras, pones la otra acá y le estiras la otra así. Eso es abominable. Para que tengas ejercicio en las manos, en los pies. Que vive. Yo eso hago de vez en cuando. Y cuando me acordé que Piñera lo hacía eso, porque también hacía eso él. Ya dejé de hacer abominar, dije, no voy a morir también. ¿Quién vive? Porque yo todavía no quiero morirme. Aleluya, si le digo que me quiero morir, le mentiría. Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Aquí dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, dice el apóstol Pablo
a los creyentes, no está hablando para los mundanos. Las epístolas son para los santos del Evangelio del Señor Jesús. Y santos somos nosotros, ¿ya? Somos los santos. Los santos no son los ídolos, pues ya que me ven. Dice Pablo los santos en Efesios. Por demás, hermanos míos, dice, aleluya, a usted también le dice, ¿cuántos son hermanos de Pablo? Levante la mano. Hijo de un solo Dios y un solo Salvador. ¿Quién fue su Salvador de Pablo? Jesucristo. Aleluya, aunque antes era el perseguidor de Jesucristo, después Dios lo tocó y lo cambió, lo transformó y se volvió un gran hombre de Dios. Porque para Dios todo es posible. Pues usted no diga, ese por aquí, ese es así, que no sé cuánto, y ladrón, narcotraficante. Usted no juzgue. Ore por esa persona. Y si tiene la oportunidad de hacerle leer un versículo bíblico, hágale leer. Y Dios lo puede transformar. ¿Quién vive? Con los demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. ¿A dónde tenemos que fortalecernos? En el Señor que hizo los cielos y la tierra. Y el poder de su fuerza. Gloria al Señor. Vestido de toda la armadura de Dios. Para que podáis resistir firmes contra las acechanzas del diablo. Hay un diablo que está peleando. El diablo no es un cuento, el diablo no fue antes. O ya terminó el diablo, no. El diablo está presente. Él todavía no ha sido, está sentenciado, pero no ha sido todavía metido al infierno. Pues, ¿quién vive? ¿Ya? El infierno existe por causa de él. Y el infierno está en la tierra, abajo, en el centro de la tierra. Ahí hay candela. Por causa de su pecado, Dios sacó de él mismo candela para el infierno. Y ahí está en prisión de oscura. Pero sus espíritus salen, pues. Y perturban. ¿Y por qué perturban? Porque todavía su fin no ha llegado. Por eso cuando el Señor Jesucristo libera a un hombre endemoniado, el endemoniado viene y se arrodilla a Jesucristo, y el Señor Jesucristo le dice al demonio que lo tenía endemoniado, sal de este hombre. El diablo dijo, ¿por qué me atormentas antes de tiempo? Mírese. Y luego dice, yo sé quién eres, tú eres el santo de Dios. El diablo lo conoce quién es Jesucristo y quién no es Jesucristo. El diablo conoce quién es un hombre de Dios y quién es el que está con él. ¿Quién vive? A su nombre. Él conoce a Jesucristo. Ahí sabía que era Jesucristo. Él sabía que era el Hijo de Dios. Aleluya. ¿Qué tienes con nosotros? Era uno solo el hombre. Pero dice nosotros en plural, porque había legiones, miles de demonios en ese cuerpo. Dormía en los sepulcros. ¿Por qué dice en los sepulcros? Porque el demonio lo llevaba a dormir allí, pues porque los demonios están en los sepulcros. ¿Quién vive? Que no lo mataban porque Dios es el que hace morir, el que hace vivir. Dios no le permitía a los demonios que le quiten la vida. Los demonios son los que quitan la vida. Cuando Dios le permite, ¿quién vive? Dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Yo sé quién eres, tú eres el santo de Dios. No nos atormentes antes de tiempo. Ellos saben cuándo es su tiempo. ¿Cuándo es su tiempo? Después del milenio, Apocalipsis 20 días, ahí es su tiempo del diablo. Va a ser echado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda por los siglos de los siglos. Y ahí se acabó el diablo. Aleluya, que vive. Él reclama. ¿Por qué me atormentas antes de tiempo? Le dijo. Aleluya, ¿quién vive? ¿Y por qué se atormentaba? Porque Jesús estaba con la armadura de Dios. Había ayunado 40 días y 40 noches y había orado toda una noche para atar al enemigo, al hombre fuerte. ¿Cuál es ese hombre fuerte? El diablo. ¿Quién vive? Al diablo hay que atarlo primero. Si no, no puedes quitarle sus bienes. Gloria al Señor, que me vean.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, dice Pablo, en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo acecha, y mayormente el diablo te acecha con un falso profeta, o te acecha con tu familia. Ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Usted no se va a poder pelear con su familia, usted ame a su familia, quédese callado, espere, ore por esa persona que trata de sacarlo del evangelio, pero usted no haga caso nada de salirse del camino de Dios. ¿Quién vive? 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿A dónde están los demonios? En las regiones celestes. Está en el aire. Por ahí paran. Acá también están. Aleluya. Cuando Jesús mandó a los 70, se fueron, regresaron con gozo, alegres y contentos, porque nunca habían hecho eso. Jesús le dio autoridad para que eche fuera demonios, y echaba fuera demonios, y los demonios caían por tierra. Aleluya. Y le obedecía lo que decían los discípulos. Porque el discípulo está con Jesucristo. Es verdadero discípulo. ¿Quién vive? Y regresaron, maestro, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Ellos hacían lo que Jesús le dijo. Usted haga también lo que Jesús le dice. No haga cualquier cosa. ¿Quién vive? Y Jesús le confirma, le dice, sí, yo lo veía a Satanás que caía como rayo del cielo. ¿Y a dónde caía? Del cielo, porque está en las regiones celestiales. Aleluya, ¿quién vive? A su nombre. Y aquí dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Siempre para el cristiano, en cualquier momento va a haber un día malo, que las cosas le van a salir mal con su familia de repente, con un falso profeta que lo va a tentar. Aleluya, que va a querer engañar. Va a haber un día malo. Para eso usted tiene que estar armado con la armadura de Dios, para que no esté débil y usted pueda hacerle frente a esa tentación. ¿Quién vive? Si usted sigue leyendo un paso abajo, usted dice, leyendo la palabra de Dios, orando a Dios y haciendo muchas cosas para Dios. ¿Quién vive? Ahora vamos a la cena, a hablar algo de la cena. San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, vamos a leer. Siempre hemos hablado de esto, pero ahora vamos a hablarle a dónde está en la Biblia. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Versículo. Desde el versículo 48. Abra su Biblia. Gloria al Señor. Muchas iglesias pasan cena. La iglesia católica hace cena. Pero no lo hace conforme a la Biblia. La hacen la cena muchos carnalmente, donde no está Dios. No están con el Dios vivo, están con dioses muertos. ¿Quién vive? Acá estamos con el Dios vivo. Dice la palabra de Dios así. San Juan capítulo 6, versículo 47 y adelante. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Quién vive? ¿Usted creyó en el Señor Jesucristo? Tiene vida eterna y se ha bautizado para confirmar el pacto de Dios. ¿Quién vive? Versículo 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este maná era una especie de cebolla o de ajo.
Este caía del cielo. No era que alguien lo sembraba, ¿no? O pasaba alguien en un avión y lo tiraba, no. Ahí no existían aviones, que viven ni satélites, nada. Hace 6,000 años. Jesús le hace recordar a Israel que cuando estaban en el desierto, Dios les mandaba una lluvia de ¿cómo se llama? Oración. Vuestros padres comieron el maná, maná les envió en el desierto y murieron. No es que estaban envenenados, ese maná era para que se alimente, pero ese alimento no les dio vida eterna, sino que finalmente morían. ¿Por qué morían? Por el pecado. ¿Quién vive? Era maná de arriba celestial. También pidieron carne, también les mandó carne. Usted no tiente al Señor por si acaso. Ahí tentaron al Señor. Y les mandó carne y comieron. Dice que la carne se les salía hasta por las narices. ¿Quién vive? Aleluya. Gloria al Señor. No anhele comer mucha carne, al menos. Yo no como carne, como a veces un pedacito porque me dan. Pero comer carne es una mano. Y la Biblia dice que el que come mucha carne y bebe mucho vino, ¿qué le pasa? Va a andar con sus vestidos rotos. Va a empobrecer. ¿Quién vive? A su nombre. De cierto, os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y a su nombre. Y comenzó a haber disensión ahí. La malicia, tenga cuidado con la malicia. Tenga bastante cuidado con la malicia. Jesús dice, cualquiera que no se vuelve como un niño en la malicia, no entra en la vida eterna. En la malicia hay que tener bastante cuidado. Un niño no tiene malicia. Y tenemos que hacer como niños. Pablo dice, hermanos, ser maduros en la manera de pensar y niños en la malicia. Ya su nombre. Cuando hay malicia vienen problemas. Gloria al Señor, vienen problemas, discusiones. Aleluya. No tengan malicia. Ni estén tanto en cosas que no convienen. Usted es un joven, quiere casarse con una joven. La joven ya le aceptó para casarse. Lo primero que tiene que hacer es hablar con su familia. ¿Ya? Y el joven también tiene que ir a hablar a su familia y conocerse. Cuando ya se conoce, ya vienen al pastor para decir que han decidido casarse, pero ya hablaron con su familia. ¿Quién vive? ¿Ya? Porque algunos vienen, se conocen por ahí por celular o afuera se encontró y ya está pensando casarse. Así aconteció un caso ayer que fue su padre con la niña. Fue a dar quejas. Y la joven, pues sí había ido con un joven que quería casarse. Hablen con su familia, le dije. Ya, pero la joven no había hablado a su familia. Y lógico, el padre se preocupa por su hija, pues, que le manda mensajes, que amorcito le dice. El cristiano no habla esas cosas ni manda mensajes así, ¿ya? El mundano sí anda de la mano, anda abrazado. Entonces el padre preocupado, pues. Entonces ya hablé y le dije, ¿por qué usted no la echa a su padre? Ya. Y el padre da otra queja. ¿Sabe qué, pastor? Ese que dice que es hermano, anda diciéndole a mi hija si es virgen. Aleluya, que vive. ¿Qué cosa es esa? Malicia y falta de madurez. Ese es un irresponsable, ese no es maduro en la manera de pensar. Es niño en la manera de pensar y maduro en la malicia. Al revés, es que vive.
usted quiere casarse, ore a Dios, ¿ya? Ore a Dios. Dios no se equivoca. Y reciba lo que Dios le da. Señor, yo quiero casarme con una que sea virgen. Usted no ore así, no va a recibir nada. Pedís y no recibís porque pides mal. Deje que Dios le dé la que Dios quiere que le dé. El hombre es el que va a orar. ¿Ya? La mujer también puede orar. Señor, dame un compañero, un esposo que venga de ti. Así hable. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice Romanos 8, 14. Se ora a Dios y no se está preguntando, ¿eres virgen? Aleluya, ¿quién vive? Aleluya, oiga, por preguntarle así, una vez se casó uno, hasta ahora tiene problemas, hace 30 años. Se casó con una menor de edad, autorizada primeramente por el juez y por sus padres, porque es menor de edad. Y después va y la devuelve. Pastor, yo me he casado con esta persona y yo le he preguntado si es virgen tres veces y tres veces me dice que es virgen. Aleluya. Y le preguntaba a su mamá también, de repente, por ahí sabe algo. Y su mamá también me dice que no, que la niña es virgen. Era menor de edad. Y se casaba con la verdad, con tal de que sea virgen. Más burro este. Aleluya, qué bien. Hasta ahora cree que no puede pasar senda. 30 años. Él viene a la iglesia, su mamá también viene. Y ya. Y se casan justamente el 14, ese día de que hubo un diluvio en Chiclayo. Se casaron. Los casé a las 5 de la tarde. No llegaron al agasajo que tenía por ahí, la comida, que habían alquilado un local, ya no, porque la lluvia los agarró. Se fueron por ahí a un hospedaje así sencillo. Y al siguiente día el lío. Pastor, me he casado con esta mujer y no le encontró virgen. ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Quién vive? Aleluya. Por vivo, por malicioso. Él dijo, ya yo me caso con esta joven, pero por si acaso voy a preguntar a la familia, voy a preguntarle a ella. Ella dijo, no. Le preguntaba al pastor tres veces y las tres veces me dijo. Le preguntaba a su mamá y su mamá ha dicho que no. Pero yo no le encontraba virgen. Y la devuelvo. ¿Quién vive? Y la devolvió, pues. Aleluya, ¿quién vive? Y Dios le había librado, porque no habían firmado el padrón. O sea, ellos casados no estaban, por civil. A los 8 días se va a visitar. Y la mujer le dice, yo me quedo contigo a dormir, pero si tú vas a firmar el padrón. Porque ellos no habían firmado el padrón, o sea, casados no estaban. Y él la devolvió. Se le entregó a su mamá y se le entregó. ¿Quién vive? Y el burro fue, se quedó con la mujer, salió embarazada. Al siguiente día fue y firmó el padrón, ella también fue y firmó el padrón. Una vez que firmó el padrón, de ahí para adelante, juicio hasta ahora. El hombre tiene que estar corrido por acá, por allá. Dice, pastor, yo no puedo trabajar porque le ha dado carta de poder al abogado para que me pida la pensión. Y como ya es tanto tiempo, yo tengo que pagar no sé qué cantidad de dinero. El abogado me pide. Y estoy con orden de captura. ¿Qué me ve? ¿Por qué? Porque quererse casar con una virgen. Aleluya, ¿qué me ve? Hay que estar loco para eso. Aleluya. Cásese con la mujer que Dios le da, pero que venga de Dios. ¿Ya? Si viene de Dios, viene de Dios. Y le va a venir cosa buena. ¿Qué me ve? A su nombre. Ya. Aquí dice la palabra de Dios. ¿Dónde estamos? Ya nos debíamos. Dice, yo soy el pan. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Esa es la cena que Jesús todavía no la había realizado, pero está hablando lo que va a ser él. Y está hablando de su cuerpo. Y por eso los judíos dicen, ¿cómo puede este darnos a comer su cuerpo? La malicia. Él está hablando de su cuerpo. Y él sí da su cuerpo. Pues. Ahí tenemos pan. Ese pan puede, se puede tomar en desayuno, en almuerzo, comer lo que usted quiera. Después de oración, ese pan ya no va a ser pan, sino el cuerpo de Jesús. Solamente la puede comer un hermano consagrado a Dios. Si no, Dios no le permite que coma. Puede caer por tierra o simplemente quiere llevarla a la boca. No puede. ¿Por qué no puede? Porque Dios no le permite. Que viva. Le repito que usted no está en cualquier iglesia. Estamos en la iglesia del Dios vivo. El que hace vivir y el que hace morir. ¿Quién vive? Versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no, y no bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Gloria al Señor. Seguimos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo voy a resucitar en día postrero. Cuando van a resucitar los muertos en Cristo Jesús primero. Aleluya, es el día postrero. Gloria al Señor. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Es la cena. En la verdadera iglesia, donde está el Dios vivo. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. O, en otras palabras, usted anda con Dios, anda con Cristo Jesús. ¿Quién vive? Ora por el enfermo, como Jesús está con usted. El enfermo Dios lo va a sanar. Pues se sanan los enfermos. El enfermo lo sana Dios, no lo sana el pastor o algún hermano, no. Lo sana Dios. Usted que se bautizó, haga ahora de evangelista, predique el evangelio, pero sin cobrar, porque el evangelio se predica gratis. Aleluya. Alguien le quiere dar plata, rechácela. Alguien quiere mandar ofrenda, recíbala y tráigala. Una cosa es ofrenda, que esté en la vila, y otra cosa es que nos den plata a nosotros. Yo no recibo plata, nada. Que me den un vaso de agua, algo de comer, eso está en la vila. Pero que me den plata, no. Nada, te corrompe. El presente corrompe al justo y ciega al que ve. El presente. ¿Quién vive? En Panamá había eso en la iglesia de Dios Amor. Habían colaboradores, se peleaban entre ellos por querer ir a visitar a un visitante que llegaba por primera vez. Le decían, tu casa hay brujería y quiero ir a tu casa para orarte. ¿Y por qué quería ir a su casa? Porque el panameño le daba o $20 o $50 o $100 para su pasaje. Y eso se había acostumbrado a los colaboradores. Por eso ahí ya no había milagros y había corrompido esa iglesia. ¿Qué vive? Y yo fui, estuve 6 meses. Nuevamente se animó, la iglesia comenzó a llenarse, llenarse. Pues cuando yo fui no había más que 15. Colaboradores, colaboradoras, que viven. Si llegaba alguien por primera vez, inmediatamente el colaborador se le acercaba. ¿Qué tienes tanto? Ah, es brujería. Si quieres, voy a tu casa para hacerte oración, porque la brujería te la he hecho en tu casa. Que viven. Aleluya. Y se lo llevaba. Ni siquiera lo dejaba que escuche la palabra de Dios, por eso que solamente habían 15. Y esos 15 estaban esperando que alguien vaya. Incluido el diácono que era de Brasil, porque esa iglesia Dios Amor es de Brasil, que vive. Y yo tuve que arreglar eso, predicar duro contra esas cosas. Aleluya. Que me aborrecieron, me querían deportar, cosa de ellos. No me deportaron nada, ya su nombre. ¿Y por qué prediqué duro? Porque el Señor me dijo, dale es duro, porque es casa rebelde, ya su nombre. Y los milagros comenzaron a acontecer. Y la gente comenzó a llegar. Y la gente, pastor, déles duro porque estos son unos atrevidos. A los pastores siempre los bajaban llorando del púlpito. Porque le respondían al pastor.
A mí también uno que me responde y cayó a la banca. Estaba hablando de los gentiles, gentiles, el que la nación es gentiles, pero no sé evangélicos. Estaba hablando de eso. Pastor, entonces, ¿por qué dicen gracias por tu gentileza? Eso dicen los gentiles y los mundanos que no tienen a Dios. No, cayó de espaldas a la gente. ¿Qué ve? Aleluya, la palabra lo quemó. Pues los hacía pasar adelante, me miraban como todos bravos así. Agacho la cabeza, pero con la mirada levantada. ¿Quién vive? Aleluya. Y yo le decía, me han dicho que ustedes han permitido que los pastores salgan llorando. Pero ahora los que van a llorar son ustedes. Están que me miran como toros bravos. Ustedes no son toros. Quieren salvarse, tienen que ser cristianos verdaderos. Ya su nombre. Aquello dio para aplicar el evangelio. Aleluya. ¿Quién vive? Por ahí jalaba uno para orarle, le oraba y ¡plum! Por tierra, poseído, endemoniado. ¿Ya vive? A su nombre. Ahí tengo una lucha terrible. Y hasta que Dios me sacó. Yo no veo nada que yo me vine porque quería, no, Dios me sacó. Aleluya. ¿Y para qué me sacó? Para sacarme de Dios amor y traerme a Chiclayo, donde yo salí. Con esta obra que se llama Iglesia Pentecostal La Cosecha, ¿es su nombre? Ahora San Lucas, vamos a 22, versículo 19 y 20. Aquí está la conclusión de lo que Jesús habla. Aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo permanezco en él. Gloria al Señor. Aleluya. Y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Ya encontraron. Dice así. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Así es su hilo, no? Es lo que vamos a hacer hoy. Jesús lo hizo por única vez hace 2000 años en Jerusalén. Después que comieron la Pascua. Y en esa cena, en la madrugada, lo llevan detenido al Señor. Lo llevaron preso. El viernes por la tarde lo crucifican. Y resucitó el domingo al tercer día. ¿Quién vive? Y ya no muere más. Él está vivo. Amén. Él es el único que ha resucitado. Pablo no resucita. María tampoco resucita. Juan no resucita. El único que resucitado está en la vida eterna, se llama Jesucristo. Jesucristo está en la vida eterna. Y un día va a venir en las nubes a resucitar a los que han muerto creyendo en Él. Si es que morimos, Él nos va a despertar. Y los que estamos vivos, nos va a arrebatar en un abrir y cerrar de ojos para estar siempre con el Señor. Y a su nombre. A su nombre. Entonces aquí se cumple lo que él está hablando en el capítulo 6 de San Juan. Él está profetizando ahí. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que comiera este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aleluya. Y los fariseos, ¿y cómo este puede darnos a comer su carne? Aleluya. ¿Y a cómo nos dan? Aquí está, pues. Tomó pan. Dio gracias a Dios, lo bendijo, lo partió y le dio diciendo, ¿qué cosa? Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. Autorizando a los ministros que están ahí pasando la cena, hacer eso en memoria de Él. Es lo que hacemos acá, los pastores. La cena en memoria del Señor Jesucristo. ¿Quién vive?
Y luego dice, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Dios ha hecho un pacto nuevo con su pueblo. Y ese pacto nuevo consiste en el Hijo de Dios que vino, murió y derramó su sangre y resucitó al tercer día. ¿Y para qué derramó su sangre? Para que con su sangre seamos limpiados de todo pecado. Por eso todo el que cree en Jesucristo, la sangre del Señor Jesús lo limpia. Para terminar, Apocalipsis, capítulo 1, quien vive. Usted oyente que nos escucha también, usted en estos momentos puede aceptar al Señor Jesucristo y ser limpio por la sangre del Señor Jesús. ¿Quién vive? Dice, aleluya, Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está bien claro. ¿Quién es el que lo limpia con su sangre? Jesucristo. No el Buda, no el musulmán, nada. Jesucristo que murió y resucitó. No seas como el burro, como el caballo, invocando otro nombre. Oyente, deja de estar engañado por los hombres y ven y conviértete a Jesucristo. ¿Quién vive? A su nombre. El que nos lavó de nuestros pecados se llama Jesucristo. ¿Con qué nos lavó? Con su sangre. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. ¿Quién vive? Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el primogénico de los muertos que murió y resucitó. No ha resucitado otra persona, ha resucitado Jesucristo, es el primogénito, murió y resucitó, el primero que ha resucitado. Después vamos a resucitar cuando venga Jesucristo, en la resurrección, los que morimos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para irnos a la vida eterna con Él. Y los que quedamos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos para estar siempre con el Señor. Los que quedamos, porque no todos vamos a estar muertos. ¿Quién vive? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos lavó de nuestros pecados. Con pecado no puede entrar el hombre y la mujer a la vida eterna. Porque Dios es tres veces santo. Tres veces santo. Y nosotros tenemos aquí santificarnos para ser transformados y entrar a la vida eterna. ¿Quién vive? A su nombre. Hasta aquí donde la palabra de Dios, que Dios le bendiga a cada uno. Vamos a poner de pie. Aleluya. En mi soledad, Señor, te busqué. En mi soledad, pero mi Jesús su mano me dio, pero mi Jesús su mano me extendió. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Levante su mano y comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Te damos gracias, Señor, en esta hora por el alimento espiritual. Bendice a todos, Señor. Santifica, Señor, a todo este pueblo. Bendice a todos los oyentes del programa La Voz de Salvación que están creyendo en ti, Señor. Te pida misericordia. Del nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Todo diga amén, Señor Jesús. Voy a hacer una oración de reconciliación y el que quiere aceptar al Señor Jesucristo, quiere pedir esto bien, quiere aceptar a Jesús, levante su mano. Y los oyentes que nos escuchan, quiere aceptar al Señor Jesucristo, levante su mano y sálvese de una o de otra manera, pero usted trate de salvarse y solamente hay salvación en el nombre del Señor Jesús. La Biblia dice, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Levante su mano para Dios, diga conmigo, Señor mi Dios.
Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te doy gracias en esta hora. He oído tu palabra y yo creo que tu palabra es verdad. Señor Jesús, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, límpiame con tu sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario por mis pecados. Lávame, cuerpo, alma y espíritu. Y que mi nombre quede escrito en el libro de la vida, mi vestimenta esté blanca, resplandeciente para el día de tu venida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Venga, un aplauso para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Cantamos una alabanza. Libre, libre. Libre me hizo el Señor para adorarle. Libre me hizo el Señor. Libre, libre. Libre me hizo el Señor para alabarle, para adorarle. Libre me hizo el Señor. Amén. Tome asientos. Gloria al Señor. Aleluya. Siéntese un momentito, ya vamos a hablar de ofrendas. Aleluya. Para que usted sea bendecido de parte de Dios. Aleluya. Vamos a hablar de las ofrendas porque la Biblia no dice, habla de ofrendas. Y diezmos. El diezmo ya hablaron los hermanos. Ahora vamos a hablar de ofrendas. Gloria al Señor. El que quiere ofrendar lo hace voluntariamente, ¿ya? La ofrenda no es para pagar milagro, el milagro no se paga. El milagro con ofrenda o sin ofrenda, la persona que cree en el Señor Jesucristo lo va a recibir gratuito, ¿ya? Pero usted quiere bendición económica, ahí sí son las ofrendas. Quiere que su trabajo prospere, para eso las ofrendas. Quiere que no le robe el enemigo. Para eso son las ofrendas, amén. El devorador roba, ¿por qué? Porque usted no está cumpliendo con sus diezmos, nadie le predicó el evangelio. No por eso está libre, no. El diablo te acusa y pide permiso y te ataca con el robo. ¿Quién vive? ¿Quién quisiera ofrendar con una ofrenda de 50 soles o hecho un bote de cimiento y trae? Pasa por acá. Aleluya. Y pasa también la cajita por acá porque. Aleluya. A ver por ahí. Vamos a ver. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria al Señor.